Estamos en el programa Encuentros, un programa auspiciado por la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros, y llegamos a sus hogares gracias a la señal de Canal 5. Es un privilegio poder reflexionar juntos en este tema que hemos hecho una serie titulado La Depresión, continuando con esta serie de programas respecto a ese tema, abordando ese tema. Hoy también nos acompaña Pancho Martel, él es músico cristiano, maestro de la palabra, y para los que no han escuchado los programas anteriores, estamos tratando el tema de la depresión. Y bueno, primero te doy la bienvenida, Pancho, y te agradezco que tal vez resumas un poquito cuál es el significado de la depresión, o qué significa una persona que está en ese estado depresivo. Muchas gracias, Luz. Una alegría para mí estar con ustedes y compartir estos conceptos. La depresión es una patología anímica de las personas, muy frecuente últimamente, lamentablemente, en la cual la persona no encuentra la suficiente energía psíquica como para encarar las implicancias diarias de su vida y se sumerge a sí misma en un pozo, literalmente es un pozo del cual no ve la salida, y esto puede prolongarse en muchos casos por mucho tiempo. Yo he sido un depresivo, y gracias al hecho de que conocí a Cristo a los 14 años, tengo 73, encontré la vuelta a este asunto, y entonces, bueno, trato de poder influenciar o por lo menos informar, compartir, claro, a las personas de los recursos que he encontrado en la palabra de Dios para revertir esta patología. Perfecto. En los programas anteriores habíamos estado leyendo en el primer libro de Reyes un poco la historia del profeta Elías, que había caído en una profunda depresión. O sea que el tema de la depresión no es algo actual, sino que siempre ha existido. Y ya habíamos analizado en los otros programas cuatro causas que pueden provocar la depresión. Habíamos hablado del estrés, del miedo, de la soledad y de la culpa. Y en este programa vamos a tratar, según lo que está escrito en la palabra de Dios, de completar las causas probables de depresión. Exactamente. No, sin ánimo de ser exhaustivos, porque hay más, pero hemos encontrado siete en este texto. Capítulo, en primer libro de Reyes, capítulo 19, que sugerimos a los televidentes que si tienen una Biblia, un celular a mano, que lo puedan seguir la lectura con nosotros. Yo te pediría a vos, Luz, si sos tan amable, de leer el versículo 5, por favor. Perfecto. Y dice en el versículo 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Levántate, come. Es como que parte de la patología era una razón muy sencilla, estaba subalimentado. Es decir, que una probable quinta razón de depresión es el hecho de que el cuerpo físico de la persona anda mal. El Señor Creador, Dios, creó los seres humanos, el hombre y la mujer, con una dinámica muy rica de intercambio entre lo que llamamos el alma o espíritu y el cuerpo físico. De tal manera que hay un intercambio de influencia en el sentido siguiente. Es cierto que el ánimo de la persona influye sobre el cuerpo. Es decir, si una persona animosa, una persona alegre, una persona positiva, una persona optimista, influye sobre su cuerpo físico, y a la larga el cuerpo físico es ayudado por ese ánimo. Pero también lo inverso es verdad. Es decir, que si vos, por ejemplo, te levantás con un dolor de muelas o con un problema de hígado por una indigestión del día anterior, tu ánimo decae, indefectiblemente, porque no tenés el sustento físico, el chasis empezó a fallar, entonces el motor acusa el golpe. Eso es verdad, eso es verdad.
Entonces, gracias a Dios, nosotros vivimos en un país donde podemos disfrutar de una atención médica medianamente buena en términos estadísticos. El Uruguay tiene un ranking muy prestigioso en ese sentido. No vivimos en países superpoblados donde las injusticias sociales son muy grandes y donde la atención médica es deficiente. Lo que puede ocurrir es que la persona se canse de un mal tratamiento o por una cuestión de baja autoestima, se deje morir. Hay gente que tiene esos mecanismos tan lamentables. Entonces, como una forma de autocastigarse. Por ejemplo, las personas que viven acá, gracias a Dios, Julia, mi mujer, y yo no las vimos, gente que vive en situación de calle, pero en Montevideo las hay, en la ciudad donde vivimos, en Rivera, los hay. Es gente que está, aunque la intendencia y los servicios sociales del gobierno les ofrezcan, claro, traten de ayudarlos, ellos no se dejan ayudar. Están autocastigándose y están dando a la sociedad un mensaje diciendo: conmigo fueron injustos. Entonces su cuerpo empieza a andar mal y se acorta su vida porque no tiene ganas de vivir. Y esa es otra entonces causa que produce depresión. Claro, claro, exactamente. Sí, eso precipita su fallecimiento y esto es muy lamentable. Vamos al versículo 6. Vamos al 6. Dice: entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volvió a quedar dormido. Quería dormir. Hay gente que también se... un síntoma, sí. El querer dormir todo mucho más de lo habitual. Sin duda, una forma de escaparse, ¿no? Yo lo que veo acá es un elemento de lo que se llama hedonismo con H. La persona que lo único que quiere en la vida es pasarla bien. Hay gente que ha sido mal criada en el sentido de que no ha sido instruida en la realidad del esfuerzo. La vida es esfuerzo. La responsabilidad, la puntualidad, la pulcritud, el hecho de cumplir horarios, de llenar requisitos, de tener la noción de esfuerzo desde temprano. Hay un versículo escrito por el rey Salomón en el libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento que dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El yugo es eso que le ponen en el cogote de los bueyes, sí, ¿no? Que no es nada grato, por cierto. La rutina de trabajo y de estudio, de preparación de exámenes y todo eso, es algo bueno porque genera un equipamiento emocional que faculta a la persona a tener un rendimiento, a estar siempre exigido por un asunto de rendimiento, y eso es bueno, no es malo. Exactamente. Lo malo es cuando uno le rehúye a eso, cuando tiene padres que no le exigen o abuelos que son demasiado permisivos. Sí. Y entonces, bueno, se va con el celular mirando cualquier cosa hasta cualquier hora de la madrugada, al otro día no tiene horario, no tiene nada, y la vida le parece así, y queda tirado en la vereda tomando cerveza o drogándose porque no conoce el poder del esfuerzo. Entonces, en ese sentido, permitime que haga un llamado a los padres y a los abuelos que nos están escuchando, porque las nuevas generaciones, en muchos casos, no son culpables de esto. Exactamente. Ustedes han criado a sus hijos, a su hija, muy bien, bueno, podrías dar esto mejor ejemplo que yo, pero es algo que en la sociedad moderna está perdiendo, y eso es causa de depresión. La vida no es placer solo. La vida es un juego de responsabilidades que son terapéuticas, que hacen bien. Y nosotros haremos bien en contagiar esto a nuestros hijos y a nuestros nietos. Perfecto. Vamos a la última causa. La séptima. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Palabras muy, muy hermosas. ¿Por qué? Porque el profeta Elías creyó que la vida no tenía sentido. Hay un hombre, un judío, que estuvo en un campo de concentración, se llama Viktor Frankl, Viktor con K,
que él, estando preso y torturado en un campo de concentración de los nazis, ayudó a sus compatriotas a superar eso, haciéndoles ver la importancia del sentido de la vida, recuperar el sentido de la vida. El propósito de la vida. Así nació lo que se llama hoy la logoterapia. Viktor Frankl no era cristiano, era judío, pero él encontró esta vuelta y ayudó a un montón de gente que, estando como él en un campo de concentración, gracias a Dios pudo sobrevivir, pudo publicar. Yo tengo dos libros de él escritos en castellano, no sé si, no tengo información sobre si escribió otros o no, pero hay gente que cree que su vida no tiene sentido. Yo encontré sentido para mi vida cuando a los 14 años conocí a Cristo como mi Salvador y mi Señor, que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Yo espero que me pasen cosas muy lindas, muy buenas todavía. Largo camino resta todavía. Exacto. Cuando yo escuché esas palabras, mira Pancho, largo camino te resta, sonó como una música en mi corazón. Hay gente que no encuentra sentido para la vida. Yo el otro día estuve pensando en un concepto que para mí fue nuevo, que es el siguiente. Mi vida tiene sentido porque yo encontré una causa que vale más que mi vida. Perfecto. Invierto mi vida en el reino de Dios porque creo que el Señor Jesús, o sea, yo estoy dispuesto, creo que lo voy a hacer, como va la situación en el mundo, lo voy a hacer, voy a dar mi vida por el Señor, o sea, me van a perseguir por decir cosas que al sistema no le agradan, pero yo estoy dispuesto, lo digo proféticamente en una canción, habrá de ser mi orgullo poder morir por él. Perfecto. Nunca lo vi tan cerca como ahora. Y por eso sean mis últimas palabras una invitación para la gente que nos está mirando, a que conozca a Cristo como su Salvador. No hay otra experiencia más terapéutica en la vida de los seres humanos. Gracias, Luz, por darme esta oportunidad. Perfecto. Redondeamos entonces que son 7 causas según este pasaje bíblico, sí. Las causantes, valga la redundancia, de la depresión. Le vamos a dejar hoy un tema musical. La idea es en los próximos programas ver también la salida para la depresión, porque no nos queremos quedar solo con las causas. Claro. Y le vamos a dejar ese tema musical que es de la autoría de Pancho, que se llama Las cosas sencillas de la nueva vida. Los bendecimos y si el programa les ha gustado, los esperamos la próxima semana. Que pasen bien y muchísimas gracias. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, mi corazón anhela algo. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras
las veces que intentaste. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener. Puedes tener paz en la tormenta. En la tormenta. Fe y esperanza. Fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir, a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener, puedes tener paz en la tormenta, en la tormenta. Fe y esperanza, fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En medio del la...